La satisfacción de invocar al prójimo es, seguramente, tan antigua como la misma humanidad. Pero no todas las bromas requieren de tanto esfuerzo y de tiempo como los ejemplos de los que les voy a hablar a continuación. Bienvenidos a Curioso Mundo. En octubre de 1869, unos trabajadores que excavaban un pozo encontraron coincidencialmente el cadáver de un gigante fosilizado de 3 metros. La noticia fue, por supuesto, una bomba científica, y también fue la aparente demostración de que los gigantes sí existieron en la realidad, tal como lo suscita el pasaje bíblico de Génesis 6:4, en el que señala que había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero bueno, los científicos tardaron un poco en revelar que este gigante petrificado era en realidad una falsificación. Resultó ser una figura de yeso, una que fue modelada por un escultor en Chicago, esto por un encargo por parte de un comerciante de nombre George Hall, quien supuestamente quería darle con esto una lección al párroco de su localidad. Verán, el sacerdote se tomaba de forma literal todo lo que leía en la Biblia. Fue por ello que al comerciante le hizo gracia al perpetrarle este audaz engaño. Aunque bueno, tampoco hay que olvidar que a este montaje le sacaron una gran rentabilidad en aquellos días. Ahora bien, no son solo los montajes, sino también las noticias falsas, las llamadas fake news, que de hecho siempre han existido. Y no solo para obtener un beneficio económico o político. De hecho, casos se han generado simplemente por la mala interpretación de las mismas noticias. Tal como le ocurrió, por ejemplo, a Orson Welles, con su puesta en escena para la radio en 1938, de la obra La Guerra de los Mundos. Este fue un caso muy particular, y es que su adaptación tuvo tal realismo que causó el pánico en toda la audiencia, quienes en su mayoría estuvieron convencidos por varias décadas de que en cualquier momento sufrirían de una invasión extraterrestre. Pero no todos los engaños son tan inocuos. Así es. A menudo los embaucadores buscan enriquecerse fuertemente con sus elaborados trucos. Un ejemplo de timador sin escrúpulos fue el bohemio Victor Lustig, quien en 1925 vendió nada más y nada menos que la Torre Eiffel. Así es, vendió la torre, esto a unos comerciantes de Chicago. Y lo más curioso fue que lo hizo 2 veces. Aunque bueno, hay que recordar que en aquella época a los parisinos no es que les gustase mucho este simbólico monumento. De hecho, por aquel entonces estaba bastante deteriorada, bastante venida menos. Pues su construcción había ocurrido hace varios años atrás, fue en 1889 para la Exposición Universal. Y bueno, como estaba en tan mal estado, aprovechándose de esto, Lustig, haciéndose pasar por un funcionario del gobierno francés, invitó a una serie de millonarios comerciantes para plantearles una subasta para chatarrizar la célebre torre. Y eso fue lo que pasó. Al final, dijo que vendería por chatarra 7.000 toneladas de acero puro. Eso atrajo a muchas personas y él argumentaba que el gobierno hacía esto porque no podían asumir los costos de mantenimiento de esta torre. Y bueno, fue con este argumento que al final terminó estafando a estos millonarios, en especial a uno de nombre André Pozón, quien no solo le pagó el precio que le pedía sin regatearlo, sino que además le dio una suma adicional a manera de soborno para quedarse con los privilegios y derechos del desguace de aquella torre. Así es. El resultado, bueno, la torre sigue ahí. Una vieja especialidad de los estafadores es la falsificación de objetos valiosos, obras de arte, por ejemplo. Entre ellos encontramos uno de nombre Konrad Kuhau, o Konrad Kuhau, quien, bueno, fue uno de los falsificadores de mayor talento que han existido. De hecho, durante la década de los años 70, pintó y vendió diferentes obras artísticas
cuyo autor era presuntamente nada más que el dictador nazi Adolfo Hitler. Así es, él hacía las pinturas y luego las vendía como supuestamente obras que habían sido hechas por Hitler. Y estuvo en esto por un buen tiempo, pero su gran golpe vino en 1983, pues publicó una serie de diarios, los cuales eran supuestamente los diarios de Hitler. Vendió la idea de tal forma que una prestigiosa revista alemana de nombre Stern se los compró y los publicó como auténticos. Así fue. Al final el tipo se hizo tan famoso que incluso hubo falsificadores que hacían falsificaciones de las pinturas o de los documentos de Kuyao. Los reyes de la estafa son los impostores a revistas, como el zapatero Wilhelm Boy, quien, haciéndose pasar por capitán, saqueó la caja fuerte de la localidad de Köpenick, en Alemania. Otro maestro del ramo fue Frank Abagnale. Este tipo, antes de cumplir los 21 años, ya se hacía pasar por piloto profesional. Además de eso, estuvo trabajando como abogado sin título e inclusive estuvo laborando como médico en una planta de emergencias, sin olvidar que el tipo se logró embolsar alrededor de 2.5 millones de dólares falsificando cheques. Qué astuto, ¿no? De hecho, su historia es tan irreal que el mismísimo Steven Spielberg adaptó su historia para una película en el año 2002. Así es, esta película lleva por nombre Atrápame si puedes. Y bueno, si les agradó este contenido, les invito a que lo manifiesten en la caja de comentarios y también que le den un me gusta. Ahora, si aún no eres suscriptor de este canal, por favor, queda invitado a que lo sea. Es gratis. Y es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.